Para el video de hoy voy a probar los peores productos de los restaurantes más caros del mundo. Aparte, no porque está en hielo, no he entendido por qué está en hielo. Eso es una changua japonesa. Ay, eso es picante. Eso es grasa, como aceite. En este momento estoy en Miami, una de las ciudades más importantes del mundo, llena de lujos, llena de cosas, celebridades. Aquí en esta ciudad yo he visitado restaurantes bastante, bastante lujosos y me encontré que en estos restaurantes lujosos, como en cualquier otro restaurante, hay algunos platos que son los platos más odiados de estos restaurantes. Por eso que sería una idea súper interesante si vamos a descubrir por qué son tan odiados estos platos o por qué tienen tan malas calificaciones, para que podamos ver si realmente son tan malos, qué tan grave puede llegar a ser el peor producto de estos restaurantes. Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy. Venimos entonces a un lugar que es súper, súper famoso de desayunos aquí en Miami. Está ubicado literal como en todo el centro de Miami. Y para empezar con este video encontré un producto muy especial. Se trata de un jugo para subir defensas que trae naranja, piña, jengibre, miel, cayenne. Y prepárense para eso, que aquí viene la parte controversial, ajo. De todas maneras, estos jugos que traen como muchas mezclas de cosas, como que son para defensas, que para vitamina C, que para no sé qué, suelen tener tantas cosas que uno como que no identifica el sabor, ¿saben? Porque son tantos sabores mezclados que como que uno no sabe. Pero aquí está viendo entonces que dicen que el sabor a ajo es demasiado fuerte, casi insoportable, que no saben si funciona mucho o no. Pues igual, o sea, para saber si funciona o no, pues tendría que estarlo tomando constantemente, pues para poder ver si realmente sí ayuda con las defensas. Y por último, dice que es exageradamente picante, un jugo picante. Vamos a ver cómo es eso. Y bueno, yo no estaba muy segura cuál de los dos era, pero encontré que tienen dos presentaciones. Entonces uno viene como el shot y el otro viene el jugo completo. Y es que, bueno, el shot trae, no sé si lo van a ver muy bien ahí, como una pulpa ahí adentro, no sé qué es, lo mismo que el jugo. Los dos traen ajo, entonces pues por eso los quise comprar los dos, porque no estaba muy segura pues de cuál están hablando en específico. Este es shot de defensas y este es como el juguito de defensas. ¿Será que está tan grave? Yo no sé, vamos a ver. Bueno, yo lo mezclé, creo que era así. Huele, uy, uy, yo no pensé que se iba a oler tanto a ajo. Ay, eso es picante. Ay, no me esperaba eso para nada. O sea, así sí sea cayana o cayenne, yo no sé qué es eso, pero eso... Y se pone más picante con el momento. No, 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 yo no te comí a cabeza, de verdad, ya entiendo. O sea, pues no, admiro a la gente que se toma eso, que le encanta, súper bien, excelente, muy bien por sus defensas, pero yo espero que esto yo no lo vuelva a probar en mi vida. Les juro que me quedó ardiendo la garganta, como que la garganta me quedó en fuego. Igual por aquí tengo entonces el jugo, que yo creo que este era el peor de todos, porque la verdad sí estaba muy fuerte, pero pues igual vamos a probar el jugo a ver si es lo mismo. Aunque bueno, donde esto sea una versión gigante de eso, yo sí les digo pues que no hay forma, no hay manera. Bueno, esto está cero grave, está cero grave, esto sabe a juguito de naranja y ya. Estoy segura que al amiguito que más odian es a este de acá. Este sí no está tan grave, porque siento que es como que, como cuando uno está comiendo algo que sabe a ajo y después toma jugo de naranja, a eso sabe esto. O sea, el saborcito de ajo sí está ahí, pero no está muy fuerte. No es como que me está interrumpiendo mi vida, no me arde la garganta, o sea, todo bien. Puntuación final del shot. Solo porque esto dice que sube las defensas, como que bueno, uno dice, listo, por salud, uno como que se lo aguanta, pues le voy a dar un 3. Pero la verdad, de sabor, pues como que yo diga, uy, qué rico, no, la hora de volverlo a probar. Pues la verdad no. Y lo más preocupante de todo es que aquí me voy a ir pues como que con el saborcito acá para ir en busca de nuestra siguiente parada entonces. Por ahí acabamos de llegar entonces a nuestra siguiente parada, que es una tienda de donas. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en donas, yo pienso como en lo más básico, sencillo del mundo entero, como que la dona, el café y listo. Pero aquí la historia es un poquito diferente. Este es un lugar muy reconocido en Miami, que es como así súper que tiene unas donas como muy premium, muy exclusivas. Así que me parece súper interesante ir en búsqueda de ese producto odiado o ese producto controversial de su menú. Vamos a probarlo a ver qué tal está y bueno, conocer, porque la verdad yo nunca he visitado pues como que un lugar de donas así como tan exclusivo. Bueno, por aquí estamos viendo entonces de todas las donas que hay en este lugar, en general se ven súper deliciosas, están súper buenas, pero la experiencia gourmet se puso pues como más exclusiva y más premium con este producto controversial y odiado de su menú. Se llama la Maple Bacon y las personas dicen pues que es como muy rara, porque es que escuchen esto, es una dona que trae tocineta. Entonces creo que esta combinación pues ya de por sí está súper rara. Obviamente eso va a hacer que muchas personas como que, saben, como que o la amen o la odien. Entonces muchas personas critican el sabor, el hecho de que literal trae pedazos de tocineta ahí y que lo mezclan como con un queso crema. Creo que es una combinación muy exótica, pero si deseo en esto, yo no sé si soy una rara, una loca, pero a mí esto me suena delicioso. Bueno, por aquí la tenemos. Vamos a abrirla, a ver. ¡Vean esto! O sea, literalmente es que trae los pedazos de tocineta ahí. Llegó la hora de probar entonces, a ver. No voy a negar que sí es raro, pero pues supongo que soy una rara porque a mí esto me gustó. Es dulce y luego uno muerde la tocineta y sabe como ahumado y además ese queso crema ahí, pero está muy bueno.
Estoy sorprendida porque, para ser honesta con ustedes, yo pensé que todas las cosas raras y odiadas de los menús yo la verdad las iba a odiar, porque yo soy como muy... Yo soy un poquito cansona. Sí, les voy a decir la verdad, yo soy un poquito cansona. Como que yo, entre más tranquilito y más normal, yo soy una persona básica para comer, yo no tengo gustos muy exóticos. Entonces, o sea, si muchas personas coincidían en que era algo que no les gustaba, pues lo más seguro es que a mí no me iba a gustar, pero no me esperaba con que me iba a encontrar con algo tan exótico, tan raro, y pues la verdad... tan delicioso, wow. Y pues yo sé que es raro como que pensar en esos pasitos de tocineta, y más porque es una dona dulce, pero creo que de contraste es lo que me gusta. Y pues que no sé, sé que a mucha gente no le puede gustar, pero a mí la verdad me encantó. La verdad, 10 de 10. En serio, es tan raro que me parece increíble, espectacular. O sea, el que no le guste esto, pues de verdad no entiendo qué está haciendo con su vida. Usted nunca ha probado una dona con tocineta, no sabe lo que está perdiendo, tan increíble y tan espectacular, porque en serio... está deliciosa. Ya en algunas horas voy a ir en búsqueda del almuerzo, que me tiene como muy nerviosa, muy preocupada. Ay, yo no sé cómo va a estar, la verdad. Por acá acabamos de llegar entonces a Casa Tuba, a nuestra siguiente parada, que va a ser entonces el almuerzo. La verdad siento que hasta ahora como que hemos probado cosas que han estado muy interesantes, entonces como que tengo un poquito de nervios de ver qué vamos a encontrar por acá. En otra ocasión yo ya había venido a ese restaurante, porque es un restaurante como muy típico de Miami. O sea, si ustedes vienen a Miami y no vienen aquí, realmente vinieron a Miami, como que esto de verdad es demasiado, demasiado típico. Y bueno, ya había probado como que unos platos la otra vez súper deliciosos. El restaurante tiene como una variedad de todo, tiene carnes, pero más que todo como que su especialidad es la pasta, pizza. Estaba por aquí investigando y encontré que muchas personas están de acuerdo con un plato que es como el plato peor calificado de este restaurante. Se trata de las ostras. Por aquí están viendo algunos comentarios y algunas personas dicen que su textura es horrible, tiene un sabor muy fuerte, que no se esperaban esto tan horrible porque ya de por sí todos los otros platos del restaurante son deliciosos. Entonces como que, bueno, siento que la verdad sí tenemos como que muchas cosas aquí interesantes que probar, poner a prueba este plato que tiene tan malas calificaciones, a ver si realmente está malo. Yo no soy muy fan de las ostras, así que vamos a ver esto qué tal es. La verdad, estoy un poquito nerviosa. Y bueno. Bueno, no, sí. El peor plato, mil gracias, que les vaya súper bien. No, mentiras. O sea, está difícil porque no es algo que yo esté acostumbrada a comer. Siento que definitivamente este es de esos platos que es como de amores y odios. A vos, o te gusta esto o a vos no te gusta esto, porque es que esto es algo que no a cualquiera le gusta. Pero bueno, me encantó porque viene por aquí como con un limoncito preparado como muy exótico. Vean que esto está pues súper. Aparte, no porque está en hielo, no he entendido por qué está en hielo. Pero bueno, si eso viene con limón, me imagino que eso es para echarle el limón. ¿Cuánto es mucho limón? ¿Qué tanto es mucho limón? A mí nadie me da instrucciones, yo no sé esto cómo se come, pero pues vamos a probar. Yo estaba a punto de comerme esto así, pero que no, me regañaron. No, no, eso no se come así, entonces bueno, ya vamos a probar entonces. Ay, no, pero es que se supone que uno se lo chupan. ¿Y eso cómo se chupa? Yo tengo miedo. La experiencia, horrible, tenaz. Eso está bien grave. Bueno, por aquí me traigo unas salsitas. Que no, que para hacer la experiencia mejor vamos a ponerle salsitas. Es que dime, o sea, si estamos poniendo a prueba estos platos, la idea es obviamente darles la oportunidad completa. Entonces, bueno, por aquí la tengo. Yo creo que esta es como menos grave. El limoncito, un poquitico de la salsa. ¿Qué tanto es mucho? O sea, ¿cómo sé que si le estoy echando como es? Bueno, todo por probarlo. Salud. No, mil gracias. Pues saben que yo les doy la razón. Definitivamente pues, es una experiencia que no quisiera repetir. Y me atrevería a decir que definitivamente es el peor plato de este restaurante, porque la verdad yo aquí me comí unas pastas deliciosas, increíbles. Pues yo siempre trato de rescatar, ustedes saben, yo hago mi esfuerzo por como que rescatar algo, pero es que esta experiencia yo no tengo nada para rescatar. Si mucho, el limón está como muy lindo, muy aestérico, pero de resto, no, ya. Uno de 10 por el limón, que fue el que salvó pues la puntuación de esas ostras, porque definitivamente mídenme algo más tranqui, pero es que es así baboso, como frío. No, perdóname, pero no. Ya después de haberme comido esas ostras, quedé hasta aquí. O sea, yo siento que fue un almuerzo, pero de todas maneras como que necesito algo dulce, un postrecito para pasar ese trago amargo, esa comida tan amarga que probé el día de hoy. Estaba guardando ese lugar porque vi que hablaban demasiado, demasiado de sus postres. Hay opiniones muy controversiales de sus postres, entonces me pareció buenísimo venir a ponerlos a prueba a ver qué tal están. Eso está demasiado cool porque vean que en esta mesita están todos los postres. De simple vista sí les voy a decir que algunos se ven muy interesantes, bastante exóticos. Este es un restaurante mediterráneo que por ahí tiene muchas cosas muy variadas, pero después de haber visto los postres creo que puedo entender de dónde viene esta opinión, porque es que, prepárense, hay unas cosas pues en esos postres bastante, bastante exóticas. Y bueno, vi que muchas personas hablan de este postre que se llama el Cannane Café. Es filo rallado con queso, con pistacho y jarabe de vainilla rosada. Yo ni siquiera sé qué es eso, cómo se ve eso, pero sí suena muy exótico. Algunos personas dicen que es muy grasoso, que viene tan tostado que es imposible de comer, y que el sabor de rosas a veces es tan fuerte que completamente daña el sabor. Pero pues, no sé, ya estoy emocionada, como que ya quiero ver de qué se trata.
A simple vista, como que uno lo ve diciendo, pues normal, un postre, ¿cierto? Pero como que ya uno lo ve más de cerquita y ve que estos son como unos mini espaguetis. Y ya digo como que, ah, bueno, ya medio puedo entender por qué puede ser un poco controversial, porque de por sí se ve bastante raro. Además, porque encima tiene los pistachos que no se ven normales. Pero pues nada, vamos a probarlo, a ver qué tan raro está. Yo estoy igual con la mente abierta. Después de comer las ostras, les juro que ya puedo comer lo que sea. Uy, es que sí, es muy raro. Pues yo no sé si yo nunca había comido algo así, pero vean que es literal un montón de como un, ay, y aparte tiene como, eso es grasa, como aceite. Bueno, voy a decir algo muy raro, y es que entiendo por qué algunas personas decían que sabía perfume, porque literalmente sabía perfume. Creo que es lo de rosa, que eso tiene rosas, yo no sé, algo con rosas. O sea, está rico, pero sabe literalmente a lo que huele un perfume, es muy raro. Sí está tostadito, pero tostadito bien, o sea, bien. Aunque sí trae mucho como, yo creo que es de jarabe, como un aceite, como algo. A ver, el helado. Rico. Por dentro trae como queso. Yo no sé, como una textura cremosita suave. De todas maneras, de 1 a 10 yo creo que le voy a dar un 6. Un 6 porque la verdad es que es un poquitico raro para mí, pero siento que es más porque es un sabor muy diferente. O sea, no porque esté maluco, la verdad, porque maluco no está, el sabor está bien. O sea, sí fui capaz como de bajarme, lo siento que definitivamente necesitaba quitarme ese sabor de ostras de la boca, pero sí es un poquito más hostigante porque es dulce y además pues el olor y sabor como a perfume es muy intenso. Está extraño, no maluco, pero sí está muy, muy extraño. Ya igual voy a darle unas horitas para ir a buscar algo para la cena. El siguiente restaurante me tiene muy emocionada porque es un lugar que tiene un producto que me tiene como muy, como con mucha curiosidad. Por aquí acabamos de llegar entonces a nuestra última parada del video de hoy. Creo que en definitiva yo he ido a lugares muy top, muy exclusivos, pero este yo creo que se va a ganar el premio porque es como un mini lugar japonés. Leí unas cosas muy interesantes de este lugar, no solamente del plato que vamos a probar, sino en sí de todos los platos que tienen. Al ser tan, tan auténtico japonés, o bueno, supuestamente tan auténtico japonés, hay unos platos y unas cosas bastante interesantes. Así que nada, vamos a entrar a ver qué tal está nuestra última comida del día de hoy. Ponía por aquí, nos sentamos entonces. Yo estaba como que mirando el menú, aunque yo la verdad antes de venir ya tenía súper claro que era lo que iba a pedir, así que pues ya vamos a pasar a pedir entonces, porque este lugar es un lugar así súper premium aquí en Miami. Y bueno, viendo y leyendo las reseñas que las personas dejaban, encontré un plato como que tenían en común varios lugares y se llama el Chawan Mushi. Como que este lugar es así súper high, o sea, yo no sé si me escuchan que estoy hablando súper pasito porque literal es así súper pequeñito, como todo exclusivo. Más que todo lo que estoy leyendo por aquí de esta sopa es que es demasiado pequeña y adicionalmente tiene un sabor muy fuerte. No sé si se refieren como a la sopa en general, como que es un sabor fuerte, o si aquí en específico, en este lugar, la hacen con un sabor muy fuerte. Entonces pues nada, ya por aquí la voy a pedir entonces para que veamos a ver de qué se trata esta Chawan Mushi en este lugar tan... Sí, quiero decirles que en este momento yo puede que esté siendo la persona más imparcial del mundo entero, porque uno, a mí no me gusta la sopa, y dos, como que es que de por sí la apariencia de esa sopa no ayuda. O sea, saben, como que es que esto ya es como otro nivel. Esto ya es otro nivel definitivamente. En este momento me di cuenta que el shot que yo me tomé por la mañana no estaba ni tan grave. Pues como que comparado con esto, qué ganas de un juguito de ajo, así bien delicioso. Pues aunque yo no sé la fiesta que va a haber en mi estómago ahorita con esta sopa de huevo y ese jugo de ajo. Y esa dona. Y las ostras. Ay no, están pasando increíble. Pero bueno, ya, suficiente, ya. La probé. Sí, le di la oportunidad, el chance, todo muy bien. Pero pues ya, hasta aquí llego yo. Mil gracias. Puntuación final de nuestra Chawan Mushi. 2 de 10. ¿Saben que no voy a hacer tan...? No, 3 de 10. 3 de 10 porque es que a mí no me gusta tanto porque yo no como sopas, pero a alguien que le encante el huevo y la sopa. Mejor dicho, ay, es que esto es como una changua. Esto es una changua japonesa. La changua es una sopa colombiana de huevo. Y básicamente eso es lo que es una changua japonesa. A ver, opiniones finales. Definitivamente fue una experiencia pues demasiado lujosa. Creo que todos los lugares que visitamos hoy, este pues se ganó el premio del más lujoso de todos. Y bueno, era como tan pequeñito. Aquí ya siento que me puedo expresar bien porque ese lugar era tan pequeñito, como que había tan poquita gente, que yo la verdad tenía como que pena de hablar, de decir cualquier cosa, porque todo era así como que chiquitico en el lugar. Pero bueno, cuéntenme ustedes en los comentarios cuál de las cosas que probé hoy de pronto como que ustedes creen que les habría gustado, porque siento que encontramos cosas que estaban muy buenas, muy raras, muy diferentes, y creo que de ahí obviamente nace como esa controversia de estos platos y estas calificaciones que hay detrás de estos platos. Espero que han disfrutado mucho este video, y si fue así recuerden darme gusta, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar, y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único que tienen que hacer es suscribirse acá a mi canal, activar notificaciones y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales donde me muestren que tienen la notificación de YouTube activadas. Así vamos a poder conectar y conocerlo mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Ay, no, tengo esa sopa de huevo aquí.